Si sigo en Badabun, es que ya no sé qué, no sé nada, de verdad. Ahorita estoy viendo que creo que todo el mundo se está saliendo y están diciendo cosas muy fuertes. De repente uno no sabe cómo qué postura tomar o dices a quién le creo. No, son cosas muy raras, de verdad. Sí me siento pues raro. Pues según esto, Andrea Zúñiga acaba de confirmarnos que Badabun acaba de doblar las manos y que le van a entregar todas las redes sociales a los youtubers que se salieron de esta empresa. Esto y mucha más información en este video. Estamos brindando actualizaciones al momento a partir de ahorita, porque el día de ayer estuve un poco ausente, acerca de lo que está pasando con el tema de Badabun y los Fénix, el Team Fénix, que son los que se acaban de salir de Badabun, que hasta el momento tenemos a Dani Alfaro, Queen Buenrostro, Alex Flores, Kevin, King Chantal, Mario Aguilar, Andrea Zúñiga, y al parecer son los que tenemos confirmados hasta ahorita, estos 7 talentos, que así se les llama, que decidieron salirse de Badabun. Los demás, algunos dicen que se van a salir de la empresa, pero aún no está confirmado si es verdad o no. Vamos a estar dando cobertura respecto a este tema. Quiero comenzar este video, estas actualizaciones que todos ustedes tienen que saber, hablando acerca de Mario Barrón, que al parecer ayer se peleó con Leo Ozuna. Y es que si ustedes no lo saben, Daniela Alfaro subió unas historias que yo les mostré en un en vivo que acabo de hacer el día de hoy, que duró muchísimo tiempo, recopilando básicamente todas las historias y toda la información que ha pasado acerca de Badabun. Bueno, en estas historias, Dani Alfaro nos comentó que sufrió mucho en la relación que tuvo con Leo Ozuna. Les dejo el linkcito acá abajito en la descripción, donde te muestro todas las historias. Y Mario se molestó muchísimo. Creo que esa es la razón por la cual se peleó con Leo Ozuna. No veo otra razón por la cual Mario, el novio actual de Kenia, o esposo, podría ser inclusive futuro esposo, se agarró de los pelos con Leo Ozuna. Vamos a pasar a la pantalla y vemos un tweet que puso el día de ayer por la noche. Hoy por la madrugada casi puso: la neta, ese Leo Ozuna no vale 3 pesos. Si lo ven, le dicen que le mando saludos, que no se me olvida. No se les dio si esté defendiendo a Dani Alfaro o por qué. Pero bueno, después publicó esta conversación que tuvo con él en Twitter, que dice: y desde ahorita te digo, yo voy a platicar por acá, quiero pegarte una vergüenza. Me estoy cambiando, ok, una vergüenza, eso puso Mario. Dime dónde, ya estoy listo, signos de interrogación. Morro, ¿qué onda pues? O sea, como que Mario buscándole pleito a Leo Ozuna. Y dice: a los que me grabaron regañando a mi bebé, por favor mándenme el video. Y aquí está el video, se los voy a poner en voz en off para que vean que sí sucedió algo. No sé bien si se agarraron de las greñas literalmente, pero este Mario Barrón sí le gritó a Leo Ozuna en un restaurante. Creo que Leo, no sé si está ahorita en Mazatlán o donde hayan sucedido las cosas, creo que sí está en Mazatlán. Y bueno, ahí se quedaron de ver, o sea, los dos muy salsas, muy gallos. Y Mario le gritó lo que le tenía que decir a Leo Ozuna. Y bueno, es algo que tenías que saber porque, pues, güey, se hizo bastante viral. 500,000 de reproducciones en Twitter. El video que tú estás viendo en la pantalla, ni siquiera te voy a poner el audio porque está muy malo. O sea, no se escucha casi nada porque lo están grabando de lejos. O sea, obviamente no van a llegar con una mega cámara, ¿no?, a grabar. En otras noticias, ¿qué más ha pasado? Pues ya les conté en mi en vivo que el día de ayer varios talentos de Badabun, como es Tavo Betancourt, Vanas y Carolina Díaz, subieron videos diciendo e historias también que se iban a salir de esta empresa. Y bueno, Queen Buenrostro puso: lo más probable es que después digan que ellos tampoco tienen acceso a sus cuentas. No es verdad, dejen de mentir. Lo que están diciendo los youtubers que se salieron de Badabun hace 3 días es que, según esto, está totalmente planeado, que no están saliéndose en sí de Badabun, que es como una estrategia. También Kim Chantal puso, o sea, como que le contestó a Carolina Díaz sobre unas historias que ya mencioné en mi en vivo que acabo de publicar hace 3 horas, donde Carolina Díaz también dice que sufrió mucho en Badabun, y no le creyeron. Y por eso Kimberly Chantal puso: horrible minimizar muchas cosas que hace tiempo les afectaban muchísimo. Hace tiempo, hace días mejor dicho. Por otra parte, estoy haciendo este video por una actualización que hay muy importante. Vamos a reaccionar a estas historias que subió Andrea Zúñiga a la 1 de la tarde del día de hoy, sábado. Vamos a reaccionar a estas historias porque supuestamente ella, no sé cómo se enteró, pero dice que sí les van a regresar las cuentas, las redes sociales, a los que se salieron de Badabun. Estoy leyendo todos sus mensajitos, yo sigo aquí en el hospital. Cansar de mis niños, estoy leyendo todos sus mensajitos, yo sigo aquí en el hospital.
Mi plan era irme hoy a Ciudad de México. El doctor no me ha dado de alta porque después de todo este proceso que se vivió en la noche, pues volví a caer en estado crítico. Por si no vieron las historias, que otra vez lo repito, ya las mostré hace 3 horas en mi en vivo. Esta Andrea Zúñiga el día de ayer dijo que estaba en Badabun en junta el día de ayer y que se empezó a sentir muy mal, que casi le da un paro en el corazón. Entonces, pues ahorita nos está contando que está en el hospital. Mi hermana se va a encargar, Eri, pues ahorita tiene como la custodia de lo mío, de poder hacer, decir una carta poder, pues todo lo que se tiene que hacer. Pues es hora de que se junten todos los que están allá y ahora sí se puede exponer. A lo que tengo entendido hasta ahorita y lo que se nos ha notificado a todos por medio de un correo es que supuestamente nos van a dejar las redes sociales, tanto Instagram como YouTube, que fue obviamente pues un trabajo el cual hicimos nosotros. Sí, como se le comentó en la junta varias veces a César Morales, este trabajo lo hicimos entre los dos. Ustedes ponen la exposición y nosotros poníamos el amor y el cariño hacia las personas. Y pues ahorita tengo mucho sentimiento y pues a ver qué es lo que sucede. Justamente contestando a esto de Andrea Zúñiga, porque Andrea Zúñiga nos dice que Badabun envió correo a todo mundo, a todos los que se salieron de Badabun, diciéndoles que les van a regresar sus redes sociales, que es la decisión final. Y aquí Daniel Faro pone un tweet que dice: si nos van a dar nuestras redes, ¿por qué siguen eliminando cada cuenta nueva que hacemos? Y pues eso sí está interesante, está bastante raro. Otra cosa que acaba de suceder justamente hace una hora, otra actualización más que tienes que saber, es que Lucas, el supuesto novio de Queen Buenrostro, acaba de hacer un en vivo que me eché justamente antes de grabar este video, diciendo que la relación que tuvo con ella fue planeada. Dura 20 minutos, pero te voy a poner 2 minutitos, quizás 1 minuto y medio, con lo más importante. Voy a empezar diciendo que apoyo todo lo que dijeron los chicos. Alex, Kim, Queen, tuvieron muchos huevos en hacerlo, está muy bien. Espero que hablen solo con la verdad. Creo que cada uno debería decir su verdad de los hechos. Necesitando plata, cuando una amiga me dice que había un programa que nos pagaban por salir. Fuimos a un casting y en ese casting nos hicieron firmar un contrato donde no pudimos decir nada. De hecho, espero que esto no me traiga consecuencias en el futuro. Estoy hablando ahora con un poco de miedo porque mi situación en México es difícil. Yo acá tengo una perra y tengo cosas mías que no quiero dejar así un día para el otro, entonces me tengo que quedar acá. Y seguimos ese programa, muchos los conocen, ya saben cuál es. No quiero perjudicar a nadie con ese programa, todos somos parte de lo mismo, todos estamos con un contrato, no podemos decir nada, no quiero perjudicar a nadie. La persona que va en ese programa la estimo mucho, la quiero mucho. Tal vez debería haber avisado que iba a hacer esto, le pido perdón, pero la verdad creo que son las formas. No sé cuál es el caso de todos los videos, sé cuál es el caso del mío en particular. Necesitaban una historia buena y se las dimos, ese video fue viral. Me pagaron y pude tener una feria más. En ese momento pues me venía bien la plata. Yo con la persona que hace todos los videos era mi mejor amiga. Todavía sigue siendo mi mejor amiga. Me entré, me hicieron firmar un contrato de confidencialidad también y un contrato que tenían ellos. Ellos me dijeron que para crecer, que esto era como un Televisa. Que era un Televisa, que yo iba a subir videos a YouTube y que esto era todo una, como una novela y yo tenía que ser parte de la novela y que para eso tenía que tener una pareja. Y no me dejen de mentirlo, Queen, si está del otro lado, yo creo que también deberías decir la verdad. Por su parte, Queen Buenrostro acaba de avisar que está subiendo un video a su canal en estos momentos que yo estoy grabando, contestando a todo eso, porque la Queen Buenrostro nos dijo que ella sí sentía muchos sentimientos por este Lucas. Puso específicamente: yo sí te amé y te consta. Si no hablamos es porque no podíamos. Hoy que sé que estás a salvo, lo hicimos. Se está editando el video ahora y entenderán lo que vivimos ambos. Dice: yo sí te amé y te consta. Así que de parte de Daniela Buenrostro hacia Lucas sí existía amor. Pero Lucas nos confirma que era una relación más,
de Badabun, creada por Badabun, así como lo fue Aristemo de Televisa, que ni siquiera estos dos dudes se gustaban y era una relación creada, pues igual, básicamente era igual. También otra cosa que he visto que nadie ha mencionado y que llamó mucho mi atención, fue un en vivo que hizo justamente el día de hoy a las 5 de la mañana Lisbeth Rodríguez, que podría decirse que es el talento más grande de Badabun, ya que tiene la serie más grande de YouTube de habla hispana, que es Exponiendo Infieles. Todos estábamos esperando la respuesta que tenía que decir Lisbeth Rodríguez respecto a esto. De hecho, yo me acuerdo que yo estaba con Lisbeth hace dos días, nos tomamos una foto de que estábamos en un evento de YouTube. Ella, pues igual que yo, estábamos en otra onda cuando estaba pasando justamente esta situación. Y bueno, aquí está un resumen de lo que dijo Lisbeth, bastante sacada de onda. Hola, ¿cómo están? Se cree probablemente a esta hora no haya mucha gente conectada. Yo tengo las 2:30 de la mañana. Voy llegando de México. Fui a un evento de YouTube, y demás. La estaba pasando padre, ¿no? Y en una ida al baño me di cuenta así como de todo lo que estaba pasando. La verdad no estoy preparada como para... No sé, o sea, no he ido a la empresa. No sé, estoy... Como cuando sientes que estás como en una pesadilla y que no sabes si vas a despertar. No sé, todo está muy raro. La verdad, desconozco muchas cosas. Me estoy enterando de cosas que no sé. Lo único por lo que yo quiero hacer este en vivo es porque, pues sí, he estado leyendo sus mensajes. Justo hoy en la mañana comencé a leer todo y me sentí como tan mal que vomité así horrible. O sea, iba en el Uber, una cosa, digo, abrí la puerta y todo. Porque son muchas emociones, son muchas cosas que no sabes cómo explicar, que no sé cómo tomarlo. Les digo, voy llegando a casa. Hoy es cumpleaños de mi bebé. Cumple 3 añitos. 7 de diciembre. Entonces, no, traigo como que esto y está esto. Y son muy, muy, muchas cosas. Pero leyendo sus mensajes... perdón por los que dicen que son las 5 de la mañana. Ya sé, lo siento. Y veo que están preocupados. Entonces... Amigos, aunque quisiera, obviamente ni siquiera estoy en una posición en la que tú digas me puedo poner al margen porque pues no se puede, ¿no? Pero con base en sus mensajes, estoy bien, amigos. No, es que de verdad no sé, solo quiero que sepan eso, ¿no? Que estoy bien, que nadie me está presionando a nada, que nadie me está obligando a nada, no sé qué vaya a pasar. No he ido a la empresa. La verdad es que no he tenido el estómago para ver todos los videos de mis amigos. Sépase que cuentan con mi apoyo. Yo creo que todos nos topamos como en distintos puntos de nuestra vida. Todos nos toca aprender cosas, ¿no? En cierta manera, todos hacemos las cosas como creemos que es lo más conveniente para nosotros. Si ellos tienen la oportunidad de alzar la voz y revolución, está bien, ¿no? Es muy válido. Digo, al final del día son jóvenes y hay que luchar por los derechos. Y si sienten que su voz está queriendo ser callada, a darle con todo. Pero pues bueno, también habemos otros casos donde a mí en lo personal, pues no me ha pasado eso, ¿no? Y la verdad es que lo desconocí totalmente. Y pues tengo una familia, ¿no? Tengo a mi hijo. O sea, yo voy a mi trabajo, eso sí, trabajo un montón, pero pues yo así soy, ¿no? O sea, en el teatro así es la vida, aprendes a trabajar, trabajar, trabajar y ni te pagan, ¿no? Entonces es como la escuela que yo traigo. Pero todo bien, amigos, muchas gracias por demostrarme su apoyo, por saber que están aquí para mí. Yo lo valoro muchísimo y la verdad es que no quiero como... No, eso no se trata de tirarle a nadie ni tomar un bando ni nada. Yo siempre he dicho que todos hablan como nos fue en la feria, ¿no? Hay algo muy importante y es que, pues sí, yo nunca me he quedado callada, ¿no? Y, por ejemplo, en cualquier momento en el que yo siento una injusticia, pues yo en ese momento lo expongo y me vale, ¿no? Sea quien sea. Entonces,
yo creo que a veces cuando uno está sintiendo algo y no lo expresa en el momento y se lo guarda y se lo guarda, pues claro que va a haber un momento en el que explotas. Es totalmente comprensible. Pero bueno, ya he tenido muchos trabajos, ¿no? Ya llevo 9 años trabajando. Entonces, pues sé que las cosas pues no siempre van a ser perfectas, ¿no? Pero al final del día uno tiene sus objetivos, tiene sus metas. Pero como les digo, ¿no? Uno siempre debe saber lo que vale. Hay que querernos. Si expones infieles, que no expongas las injusticias, jaja. Bueno, no entendí mucho eso. Pero les digo, o sea, yo nunca me quedo callada con nada. Ahorita como estoy leyendo en comentarios, porque no he visto así, como estoy viendo más como de Instagram, no como los resúmenes, porque pues también pues a las 2:30 de la mañana, les digo, mañana cumples mi bebé. Pero sí me interesa que sepan que estoy bien. No sé qué va a pasar, desconozco el rumbo que va a tomar esto. Ustedes me conocen, creo que ustedes nos conocen más que nosotros mismos a veces. Entonces, ustedes conociéndome, ¿creen que yo aguantaría algo que no? Pues no. O sea, depende, ¿no? No sé la situación que tenga cada quien en este momento. No sé qué está pasando, de verdad. Yo estoy así toda confundida. Me preguntan aquí si soy novia de alguien de ellos. No, yo siempre he dicho que no me ha gustado como relacionar el trabajo con lo personal, ¿no? Pero, pues no, o sea, yo estoy en lo mío, les digo, pues yo estoy, he estado grabando mis videos, o sea, la comunicación que he tenido con ellos es como que queda un video, pero está bien, yo creo que todo mundo tiene su punto válido y al final del día se trata de eso, ¿no? Como de defender tu postura, pues estoy a favor de eso. A mí, si sigo en Badabun, es que ya no sé qué, no sé nada, de verdad. Ahorita estoy viendo que creo que todo mundo se está saliendo y están diciendo cosas muy fuertes que sí me quedo pensando, ¿no? Pero no sé, les digo la verdad, solamente quiero que sepan que estoy bien y no sé lo que vaya a pasar. Yo agradezco mucho sus mensajes porque muchos me han dicho, ¿no? Como, feliz vez, yo estoy contigo, estés en Bada, no estés en Bada. Yo lo sé, amigos, de verdad. Creo que al final del día tampoco los números significan algo. Bueno, al menos, o sea, sé el amor, el apoyo, el cariño, el afecto que nos tenemos. Eso es como lo muy valioso, ¿no? Yo, hay algo que sé ser en esta vida y yo sé ser agradecida. Entonces, a mí Badabun pues me dio trabajo, me dio la oportunidad de conocer un mundo que yo no conocía. Entonces, no sé, no sé qué vaya a pasar, amigos. No sé, no digo, ya a lo mejor con la cabeza más fría, pues ya luego doy como mi postura ante todo, pero ahorita lo único que quiero que sepan es que estoy bien. Ahorita estoy viendo aquí unos mensajes, pero me estaban diciendo como que sentían o que ellos pensaban con el niño. Y bueno, ay, no, amigos, Dios no quiera, no. Despreocúpense por esa parte. Yo estoy bien, estoy llegando aquí a mi casa. Este fin va a ser pues familiar. Voy a analizar como qué está pasando y los mantendré al tanto. Pero pues todo tranquilo, amigos. Los quiero mucho y gracias por demostrarme su apoyo en este momento, ¿no? Porque, pues digo, se dicen muchas cosas, ¿no? Y de repente uno no sabe cómo qué postura tomar o dices, ¿a quién le creo? No, son cosas muy raras, de verdad, sí me siento, pues, ¿no? Entonces, no sé qué vaya a pasar. No sé, desconozco si pues voy a seguir haciendo videos o no, si Badabun se va a acabar o no, si nos van a correr a todos. O sea, no sé nada, de verdad. Pero gracias por su apoyo. Los quiero. Sí, esos que me dicen que ya suelte el chisme, es que de verdad ni siquiera yo me lo sé todavía. De verdad no he ido al trabajo, estaba en México. Entonces, está bien chafa, ¿no? Porque me voy un día y pasa de todo. Pero gracias. Estoy bien, no se preocupen por mí.
en medida de lo posible, pues ya estaré hablando como, pues al respecto ya de mi postura bien definida, porque ahorita de verdad no tengo una postura, vaya, no... Me tomo por sorpresa. Y esto nos lleva a unos tweets que puso el youtuber con más de 1,000,000 de suscriptores, Alex Tienda, opinando también acerca del caso de Badabun. Ahorita todos los youtubers, como ven, están opinando acerca del caso de Badabun. No hay persona que esté en el internet que no sepa y no quiera opinar acerca de lo que está pasando con Badabun. Y bueno, vamos a leer lo que nos tiene que decir Alex Tienda. Él puso: me acabo de echar todo el hilo del chisme de Badabun y ahí les va mi opinión que nadie pidió. Sí, Badabun es terrible, siempre lo he dicho, pero come on. Que los youtubers vengan a decir que por contrato los obligaban a hacer retos humillantes y tomar shots. Entiendo que ahora quieren independizarse y que por contrato prácticamente pertenecen a Badabun. Pero hace unos meses, años, cuando sus carreras crecían de cero a millones, no parecían estar muy incómodos. Y seamos honestos, el cuento de fingían estar bien por contrato lo creería de actores profesionales que saben esconder la presión de una empresa que los explota por contrato, como Televisa. Pero honestamente no se veían muy inconformes mientras sus carreras crecían de cero a millones, haciendo contenido de retos, porque claro que sabían que era lo que vende. Creo mi punto es, sí, Badabun es una empresa horrible que abusa de otros por dinero, pero ahora los youtubers que nacieron ahí vengan a decir que los obligaron a hacerse famosos creando contenido brutal. ¿Por qué eligieron ese camino? Entonces, si su talento daba para más, pues lo hubieran hecho ustedes solos sin la empresa, ¿no? Es básicamente lo que está diciendo Alex Tienda. Pero la opinión más importante la tienes tú ahí en casita. Házmela saber aquí abajito en los comentarios. Dale like a este video si tú eres Team Fénix y dale dislike si tú eres Team Badabun. Con Fénix nos estamos refiriendo, obviamente, ya todos se la saben, a los youtubers que se salieron de Badabun, que se llaman ahora Fénix, el movimiento Fénix. No olvides suscribirte si es que quieres estar al tanto acerca de todo lo que continúe pasando con lo de Badabun, que la verdad ha pasado hace apenas ni 48 horas han pasado y seguramente va a seguir dando mucho más de qué hablar. Bye.